¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos aquí a otro video más aquí con Julio. Hoy estamos en un afuera trabajando y está haciendo un poquito de aire. Andamos pintando lo que es este Porsche y te voy a decir cuánto es lo que cobramos nosotros por un Porsche así. Para las personas que van comenzando, quieren saber cuánto se cobra. Lo que estamos haciendo es que estamos pintando con esta maquinita, la Titan 440. Tiene una extensión de una manguera de 50 pies y yo usé esta extensión porque no hay luz aquí cerquitas hasta allá. Fuimos a conectarla al frente y estoy usando esta pintura. ¿Por qué te digo esto? Porque esto también es muy importante. Cuando vas a hacer tu presupuesto, tienes que saber qué pintura vas a usar y en base a eso puedes cobrar. Si quieres cobrarles a ellos sin el material, que ellos traigan el material, es una cosa. Y con el material, yo el precio que te voy a dar fue con todo y el material. Entonces, estoy usando esta pintura y un galón de esta anda entre $49, más o menos $50. Entonces, compré dos galones y en aquella, que era el color actual, es esta Super Deck, era de Chevy William. Tenía como un cuartito y la usé para terminar, la vamos a usar para terminar de pintar este Porsche. Entonces, estamos usando la 440 con un tip 210 de los verdes. Y para poder pintar este Porsche, y te voy a dar el contexto para que sepas todo el trabajo que se requiere para la hora de hacer un presupuesto. Si lo vas a sprayar como es nosotros aquí, está haciendo mucho aire, tenemos que tapar todo hasta allá hasta arriba. Vas a gastar en papel, en plástico, en tape como es aquí. También tiene esto, si en tu caso no tiene eso, puedes descontar unos $100 si no tiene esto de aquí, porque aquí se va casi un galón de pintura en lo que es esto. No es, puedes descontar 100 o $150, pero nosotros tuvimos que preparar todo allá arriba, mira. Es para ponerle lo que es el papel y aquí viene Luis sprayando. A la hora de pintar, asegúrate de tapar bien todo, las plantas especialmente, porque aunque hay mucha gente que camina sobre ellas y las maltratan y a los dueños les cuesta mucho dinero plantarlas y cuestan caras las plantas y a veces uno no sabe eso y empieza a caminar y las maltrata y puede que en tu caso te hagan pagar las plantas. Entonces nosotros aquí le dijimos a la señora que como están muy pegadas, tuvimos que empujarlas para acá y se van a maltratar un poquito. En tu caso es lo mismo, avísale al cliente, diles que vas a tener que mover las plantas, quizás se maltraten un poco o se lleguen a manchar. Y si tú les avisas todo eso con tiempo, vas a poder prevenir que después se vayan a enojar y quieran cobrarte por lo que por arreglarlas. También tapamos lo que es el aire acondicionado, todas las plantas, la banqueta y todo lo viene sprayando Luis con la Titan 440 y un 210. Entonces, lo único que hicimos aquí es que ayer, no fue ayer, pero voy a hablar así, ayer vinimos a darle una lavada y se dejó secar y hoy venimos a pintar. Entonces, esa es parte de la preparación, tuvimos que lavar todo, tuvimos que mover estas mesas. Y ahorita que terminemos de sprayar, volverlas a poner de regreso. O quizás mañana venir y solo subirlas ahí. Entonces, por un Porsche así, más o menos, puedes cobrar entre. Y no es un precio fijo. Ni un precio que digas que esto es lo que tienes que cobrar, si no, no está bien. Te voy a dar más o menos una idea. $1,200, $900 puedes cobrar a $1,200. En este caso nosotros cobramos $900, pero en tu caso puede ser diferente, puedes cobrar un poquito más, puedes comprar un poquito menos. No sé si tengas laras o tablitas. Yo creo que un precio de $900, que fue lo que nosotros cobramos por venir a lavar un día, pero no te tardas mucho, ¿no? Alguna hora, se tarda uno más en preparar para lavar que en lo que te tardas en lavarlo. Y luego ya después se deja secar y vienes a otro día. Y tapar eso lo tapó Luis. Él solo lo hizo ahorita. Vino a tapar. Él tapó la mañana. Se tardó como 3 horas más o menos, ¿verdad, Luis? ¿Cuánto te tardaste en tapar?
Más o menos. Una hora y media. ¿Como una hora y media, 2 horas? Bueno, así. ¿Tú solo lo hiciste esa edad? Él le hizo toda la preparación, tapó todo y se tardó más o menos entre hora y media y 2 horas, dice. Entonces, eso es lo que puedes tú estimar, unas 2 horas o 3 horas de preparación, si tu Porsche es como este. Y luego ya vine y está sprayando, ahorita ya son la 1:30 y tiene sprayando como 2 horas, ¿no, Luis? Porque fuiste a la hora de lunch, ¿no? Sí. Entonces otras 2 horas más o menos en pintarlo y lo que te tardes en lavar. Pues yo creo que como en unas 6 horas esto ya está limpio. Quitamos el papel, tapamos y nos vamos. Eso es más o menos lo que te puedes tardar en pintar un Porsche así como este. Este también, ese precio de $900 fue porque está cerquita de donde yo vivo. Está como unos 10 minutos. Entonces está cerquita también de donde vive Luis. Pero si tuviéramos que viajar más lejos, se podía cobrar un poco más. Cobramos 900 por un Porsche, sí. Yo he llegado a cobrar hasta 1200. Pero lo hemos hecho a mano y tenemos que darle más pasadas. Están más altos. Todo depende de cómo está el Porsche, dónde esté y las condiciones. Otra cosa que hice yo aquí arriba fue que agarramos la lijadora. Una lijadora, la Dewalt que tengo de baterías, y le di con una lija 100 arriba, la parte de arriba, todo alrededor. Fue la única preparación que hice, lijar ahí arriba, porque estaba un poquito roñoso, un poquito áspero, y quería que quedara lisito para a la hora de pasar las manos por allá, estuviera más en mejores condiciones. Entonces aquí Luis viene sprayando lo que es las laras. No hay otra manera, se pierde mucha pintura, pero es más fácil. Esto sí te recomiendo que lo sprayes porque abrocha. Si eres nuevo, no has de saber de que eso se te chorrea bastante. Y con la sprayadora se pierde un poquito más de pintura, pero es más rápido. Todo esto fue lo que lijamos, mira. Y aquí está haciendo mucho aire, como puedes ver. Esta pintura seca rápido, entonces no se alcanza a pegar. Es stain. Asegúrate de usar también lo que es para madera stain, aunque sea blanco, que sea stain, de la misma marca. Si puedes comprar de esa marca de la que viste al principio del video, si no te acuerdas, regrésate hasta el principio de este video para que veas. Esa pintura no va a tener problemas, es stain. Y esa la encuentras en Sherwin-Williams, no la vende. La que la tiene es Lowe's y la tiene Benjamin Moore también. Pero pues ahí está, mira, todo esto se tiene que pintar. Lo único que hicimos en la mañana, como es el otoño, están cayendo muchas hojas, y lo que hice yo fue que agarré una sopladora, soplé todas las hojas, las echamos para acá, limpiamos, y fue lo único. Aquí también pintamos nosotros todo el soffit, las ventanas, pintamos todo eso, todo ahí, los gables, hicimos todo eso aquí. Pero yo solo por este Porsche, como ya andábamos trabajando aquí, le cobré esos $900. Pero esto fue aparte. Nosotros pintamos todo esto. Pintamos esto de aquí y le dimos 2 manos. También lavamos lo que es la casa antes de pintarla, la lavamos. Entonces le pinté todo esto, los gables. Y nos tardamos, empezamos el lunes, hoy es miércoles y ya estamos terminando. Entonces la señora quedó contenta. Ahorita también quité lo que son las charas del frente y las pinté, las vamos a pintar. Son 4 charas nomás y se las vamos a pintar ahorita, negras. Pero eso es lo que andamos haciendo aquí, camaradas. Esta extensión de 50 pies y con un 2, con un tip 210, la pintura esta, mira. También te voy a decir, esta de aquí, muchos de ustedes ya la han de conocer. No good, no bueno, no la recomiendo yo. Muchos problemas que he tenido con esta. ¿Quieres algo bueno? Y no me están pagando, camaradas. No he recibido nada de Cabot. Esta, muy buena pintura, no vas a tener ningún problema.
Y este, te lo digo porque yo la he usado bastante y no tengo ningún problema. Jala muy bien. Entonces eso es todo, camaradas. Ahí está. $900. Puedes llegar a cobrar hasta 1200. Dependiendo las condiciones, cuántas pasadas le tengo que dar. Nosotros con una pasada ya quedó. Era el mismo color. Si vas a darle dos pasadas, pues puedes cobrar hasta 1200, 1300. Y si lo vas a hacer a brocha, pero no tiene las laras abajo, nomás es el puro Porsche, puedes cobrar un poquito menos. En fin, este video solamente lo hago para darte una idea a ti, cuánto se cobra. Eso es lo que yo estoy cobrando. No tienes que cobrar lo mismo, pero pues te puede dar una idea, ¿verdad, Luis? ¿O cómo ves? ¿Algo que se me haya pasado? ¿No? No, está bien. Cuando andes frayando, usa una máscara, ¿verdad? Oh, claro, cuiden sus pulmones. Sí, porque uno nunca sabe. Y después, más adelante, anda pagando el precio, ¿verdad? Sí. Pues ahí está, camaradas. Fue lo único, no cambiamos piezas, solamente tapar. Todo eso lo pintamos ahí. Todavía tenemos pintura si nos llega a pasar un poquito, pero como un tip, 2 días no hace mucha overspray, ¿verdad? No mancha mucho, ¿eh? Entonces, este, no vuela tanta brisa. Lo único malo aquí es que hace aire. El aire. Pero no es mucho el aire. Pues ahí está, camaradas. Este, gracias por haberte quedado hasta ahorita en el video. Yo soy Julio. Y aquí está Luis, su camarada. Va a seguir pintando. Y ahorita voy a recoger ya lo que son las escaleras porque ya terminamos este trabajo. Y nos vamos al que sigue, ¿verdad? Next. Saludos, camaradas, Dios te bendiga, échale ganas. Ahí déjame tu comentario, ¿qué opinas? ¿Está bueno el precio? ¿Está mal? ¿O cuánto cobras tú allá donde tú vives? Si me vas a decir cuánto cobras, dime el estado también para darme más o menos una idea. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.